Hello, good evening, everyone. Welcome to the class. Hi. Hi, ¿qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? Happy and finish class. Happy because you're gonna finish class. Okay. No. No, not happy? Not happy. No. Okay. Not happy, but we're gonna start. Vamos a empezar next week. Yo creería que la próxima semana estamos empezando. So, una Yes. semanita de descanso, así como la Semana Santa, ¿verdad? Descanso de clases, porque trabajando seguimos, right? Siempre, that's always. Ok, so, hoy vamos a hacer la encuesta, ¿recuerdan? Me voy a mandar un mensaje, de hecho, ya al grupo, para recordarle que a las 8:30 vamos a tener la encuesta. Porque tienen que estar aquí, ¿verdad? Hello. Ya le llegó mi mensajito, ¿verdad? At 8:30 we tenemos una Welcome. encuesta. Please be there. Ahí estamos. Excelente. Miren, ustedes no sienten como que les quiere dar gripe. Solo soy yo que estamos en este clima. No sé, se siente bien raro, como que quiere dar gripe. Tiene que fortalecer las defensas, porque los cambios de clima ahorita, la transición del calor y todo eso. Sí, ¿verdad? Pero el problema es que dice el doctor que el estrés es uno de los principales problemas para las defensas. Sí, pero si la fortalece, si tome, como se dice, regularmente siempre vitamina C, fortalece la defensa, coma guayaba, mandarina, Naranja, ¿qué tal? limón. La naranja tiene mucho azúcar, tiene más que las otras, pero Ah, guayaba, yo cada vez que digo, ¿verdad? Que algo me gusta, por ejemplo, y la gente siempre me dicen, ¿verdad? Como, ah, no, eso sí. es malo, ¿verdad? Varias personas nos dicen que es malo y muchas cosas son malas, la verdad, actualmente. Yo digo, bueno, entonces me voy a morir. Ah, no, tampoco. Se imagina que No, ¿cómo que vive? todo nos, o sea, porque dicen de hecho que hacer fresco de una fruta es malo porque eso va directamente, es como una bomba, ¿verdad? Que va directamente, no sé si al hígado, creería yo. Es una, Carambola, Miss. ¿cómo? La carambola. Dicen que hacer fresco en general, el fresco es malo. O sea que es No, mejor, es la preferible carambola. la fruta. La Miss, fruta. nosotros estudiamos la carambola en clase. Ajá. Y ella tiene un componente de que eso va a dañar los nefrones de los riñones. ¿Cómo se llama? La carambola y los pájaros se la comen. Si se fija, los pajaritos no se comen la carambola. Oh, Es malísima. Sí, entonces, por eso le digo, hay unas cosas que uno las ha estudiado y sí, científicamente está probado de que no es bueno consumirlas, pero el claro. equilibrio Carambola, ¿acaso? O sea, me suena que lo he escuchado, pero no como que lo consuma, ¿verdad? hablando de la Qué corte, parece fácil. estrella. ¿Cómo? Parece la estrella. Cuando la corta parece una estrellita. Oh, son unas que parecen. Ah, mimbre, creo que se llama la otra cosa que se parece. ¿No? Parecido. Sí, algo ¿Qué? así. Pero que el mimbre es bien ácido. Ácido, ácido. Ajá. Ah, ok. Ah, pues sí, ya sé cuáles son. Pero no es como que sea así como bien popular eso. Something like that. Bueno, para mí, ¿verdad? Para mí. Yo no lo consumo tanto. Yo lo que tengo debilidad es por la horchata. ¿Qué debilidad me da eso a mí? Eso es Una bueno, debilidad. de eso Una debilidad increíble que me da por el fresco de horchata. Y que de hecho Usulután es famoso por su fresco de horchata en el parque. Viene gente a comprar un montón. Yo creo que como el sabor está en que las señoras cuando lo están revolviendo. el Pero morro, como que la comida del morro, pues.
Sí. Bueno, vamos a empezar Sí. con el attendance, porque ya en unos minutos, de hecho, de veras me arde la garganta. Se va a conectar el gestor que tenemos para ayudarnos con lo de. Tome zinc, dice. Yes, magnesio, quiero conseguir. No se deba. Magnesio dicen que ayuda un poco ahí a conciliar el sueño. Así que. No se ve, ahí Sí, está. pero tiene que tomárselo tempranito. Sí, tiene que ser como a las 4 de la tarde, más tardar. Sí, se duerme Cinco. rico. Ok, perfecto. Ya vamos a tomarlo en cuenta, ¿verdad? Ya a estas Sí. edades uno habla de pastillas, yo salgo con mis amigas y ya no hablamos de, ay, ¿quién te gusta? Nada, nada que ver. Y mira, ¿cuál pastilla te ha servido? Viera que a mí, viera qué bien me ha hecho esta. ¿Cómo se llama? Dame el nombre de la pastilla y rapidito, ¿verdad? Ya andamos recomendándonos pastillas. ¿That's what it is? Bueno, La vamos de a. colágeno. El cola. De colágeno. Oiga, Sandra, mala. La pata de pollo, mis. ¿Ah? La pata de pollo, la salsita, La pata de pollo. el caldito ese. Sí, súper rico el colágeno. ¿Cómo es eso? Para 2 por semana, más o menos. No, 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 la sopa. Yo aquí vivo en un cantón donde veo lo que los pollos hacen con sus patas, así que no, thank you. Bueno, continuemos. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. ¿No está? Blanca no se conectó ayer tampoco. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Trece mis. Nos hizo falta ayer, Candy. Daniel Osmin López Hernández. No, está de oyente. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Presenis. Johnny Alexander Escobar Calderón. Presenis. Jonathan José Oliva Enríquez. Presenis. Jorge Helio Recinos Echeverría. Presenis. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. María Julia Ramos Olivar. Presenis. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present Miguel Ángel Romero Hernández. Miss. Oscar René Molina Calidonio. Present Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Rosa de Los Present Miss. Ángeles Enríquez de Ser. Okay, yes. Yes, Ramiro, thank Gracias. you. Okay. Present Miss. Okay. Sandra Yanira Gómez Romero. Present Miss. En Silvia Patricia Seitz. Tú no Méndez. Silvia Patricia. Present Ok, perfecto. Solo me faltaría Jocelyn, Fernando, Eric en Blanca. Ok. Bueno, si todos ya se están inscribiendo, yo no sé si ya se inscribieron, si ya mandaron su documentación y todo eso. ¿Ya mandaron sus documentaciones? Bueno, entonces estaríamos Ya. iniciando, estarían dando clase, las clases estarían dando inicio probablemente el 17 o el 18 de la otra semana. No les prometo, pero es la fecha tentativa que se ha manejado. Así que a las personas que no han mandado sus documentaciones, pues les motivo a que lo manden porque pues ya es necesario, ¿verdad? Tener esa documentación ahí para que empecemos lo más pronto posible. Muy seguramente vamos a tener nuevos classmates porque hay que fusionar el grupo. Siento que siempre se va a tener que hacer una fusión porque hay personas que ya no se están conectando y no sé, hay otras que tal vez ya no van a seguir. Jonathan. Una consulta. Bueno, la empresa yo pregunté y me dijeron que ya la habían mandado, pero no Ajá. sé si lo voy a preguntar o cómo saber si ya la mandaron, porque le dije a mi supervisor y me dijo que de recursos humanos le habían dicho que la habían mandado, pero no sé Ahí cómo puede confirmar. preguntar con ellos o puede preguntarle a los gestores de inglés corporativo, porque yo en lo administrativo no manejo ninguna, o sea, no me dan ninguna información. Okay. Yo solo lo de las clases y ya.
Ok, ¿alguna otra pregunta? Some other question? No? No, solamente. Ok, nobody else? Nope. Ok, no. So if you don't have any more questions, we're going to start and we're going to do the review. En realidad, el tema que se sugiere que yo repase es el tema donde no contamos con minutos. Ya les voy a decir cuál es la clase que no contamos con minutos, que no se registró. Fue el 17. El 17. El día que entró un hacker a robarse toda la información. Así parece. Fue el 17 de, del mes pasado. Fue un viernes. Ese día no hubo registro para nada de asistencia por este problema que se... O sea, realmente nosotros habríamos terminado ayer. Ustedes saben, ¿verdad? Pero las cosas pasan como tienen que pasar. Y el 17, déjenme ver qué tema fue el día 17. De hecho, ahora me habían invitado a un cumpleaños. Solo fui una hora, me tuve que regresar. Dígame. Parece que hay un desfase en el audio. ¿Me dicen ustedes si solo seré yo? ¿O si seré yo en realidad o solo Jorge? No, yo vi también que Jorge... No. Movió la boca y hasta después se escuchó el sonido. ¿Lo que dijo Jorge? Sí. ¿Pero a mí? Se escucha no, bien. No se escucha bien. Entonces no Jorge, yo. Creo que el problema sería de su lado. Probablemente su internet. Si gusta, apague su cámara un momento en lo que se establece la señal. Porque a veces ese es el sí. problema. Le pregunto porque si es mi problema, todos lo van a ver, ¿verdad? Si es problema de internet de alguien en específico, lo van a ver. Ok, el tema que me sugieren que repase es giving instructions, que es dar instrucciones para, I think it was like turn left, como next to. Ay, miren, de hecho ese día andaba esta misma camisa, por lo que estoy viendo en el video. Ah, y there is, there are. Ese fue el tema que estábamos manejando ese día. Yo digo que podemos hacer, y un poquito también de it's not allowed, podemos hacer un review pequeño de eso, pero me decían la mayoría el día de ayer que querían un review del present perfect. No sé qué me dicen los demás, si estamos con el present perfect. Sí. Hicieron un review de ese, porque ya después los demás no me dijeron nada. ¿Será que andan bien tímidos y tristes porque ya se va a acabar este módulo y ustedes querían que siguiéramos? Y yo lo veo así bien calladito, bien shy, no sé. De acuerdo, dice Blanca. Excelente. Blanca, welcome to the class. Bienvenida. Happy to have you here. Yo dije, ya no se me va a conectar Blanca. Ya me estaba asustando, Blanca. Gracias, thank you. Ok, welcome to the class. Bueno, y después también al final de la clase vamos a organizar la reunión que vamos a tener allá por el Pericón, ¿verdad? Vamos a tener una reunión allá conmemorativa de todos para que lleguemos y nos conozcamos. ¿Sí o no? Yo creo que sí, sería bueno. ¿Verdad? Para que no. Yo creo excelente. Que ya, yo creo que Sandra ya tiene alguna impresión mía. Sandra dice que muy diferente, me veo muy diferente en la vida real, Sandra. Cuente, Sandra. ¿Qué? No se escucha, Sandra. Tiene apagado el micrófono. Hola, hola. ¿Cómo están todos? Saludos. Espero hola. Que hayan tenido una feliz vacación todos. Yo trabajando mucho, gracias al Señor. Tuve mucho trabajo. Y pues, sí, tuve una impresión diferente de la mía. ¿Qué impresión? Cuéntenos. No, una muy buena impresión. Ella andaba con su esposo ahí. O sea que es más... Sin tráfico, cabrón. Sí,